Meanwhile, Ukraine says it's dealt a major blow to Russia when its drones damaged one of Russia's most powerful warplanes, seen here parked at a Russian military base before the attack. The Su-57 is a supersonic stealth fighter that can evade radar, and Russia only has a limited number of the multi-million dollar jets. Joining us now, CNN contributor and former CNN Moscow bureau chief, Jill Doherty. Jill, thanks so much for being here. Let's start first with this claim from Ukraine that they hit this jet inside Russia. If true, how significant is it? Oh, I think it's quite significant. Number one, this really is cutting edge, as you pointed out. It's new, it's the best that the Russians have. And if it's at least damaged, that is significant. And then the fact that they damaged it in Russia, this is located, the spot, the base where they apparently hit it, the Ukrainians hit it, is inside Russia by about 600 kilometers, which would be roughly like 350 miles. And that's significant too. And I think this is really a trend that the Russians are worried about. The Ukrainians are attacking more and more inside Russia and taking the battle to them. And that is very concerning. Él es Miguel Cárdenas. Hace varios meses se despidió de su familia en Cali, Colombia, argumentando que viajaría a Ucrania en búsqueda de una oportunidad de trabajo en las tropas de ese país. Ellos se fueron 10 personas. De esas 10 personas solo quedó vivo mi hermano. Cuenta su hermana que según un militar que contactó la familia, todos cayeron en una línea de fuego con el ejército ruso. Y eso porque él se rindió, se quitó el uniforme, se quitó todo y dijo que él se rendía y que él se entregaba, porque él quería volver a Colombia donde su familia y sus hijos. La esposa de Miguel Cárdenas, que habló bajo condición de anonimato, narra cómo el militar fue quien le confirmó que había sido detenido por las tropas rusas. La mujer no especificó a qué ejército u organización pertenece la persona que la contactó. Porque el comandante fue el que me llamó por medio de un compañero a avisarme, porque yo no había visto absolutamente nada en redes sociales. Me dijo que agradeciera que estaba con vida, que esperara a que ellos iban a tratar de que lo devolvieran, que tranquila, que ellos no le iban a hacer nada porque ya estaba a nivel mundial todo viralizado por todas las redes sociales. Ella dice que alcanzó a verlo en pésimas condiciones. Cuando él me envió el video directamente, lo vi demasiado mal, su carita se la dañaron, el brazo, vi que tenía lastimado el brazo porque alzar el documento que le piden mostrar, él, yo lo conozco, dice cuando tiene un dolor, él subió el brazo y lo bajó rápido del dolor, le salió una lágrima del ojito que tenía lastimado. CNN no ha podido verificar de forma independiente el video. Según el embajador colombiano en el Reino Unido, en lo que va del año, 51 colombianos han muerto en la guerra de Rusia en Ucrania. Unos viajaron como mercenarios y otros como voluntarios. Pues como le digo, le iluminaron con que allá eran mejores los pagos. Un compañero que estaba allá le decía que lo que ganaba acá en un año, allá se ganaba en un mes, en 15 días. Si salía a misión le pagaban más. Entonces él mandó un comunicado allá de que él quería servir como voluntario porque vio que necesitaban personal. Y aunque se enfiló, su familia cita conversaciones de videollamada con Miguel Cárdenas y aseguran que el grupo que lo contrató los engañó. No, yo digo que a ellos los utilizaron como carnada porque nunca hubo un pago, nunca hubo nada. Nunca mi hermano recibió pago de nada. Ante la incertidumbre y la distancia, la familia pide clemencia para que Miguel vuelva a su casa sano y salvo. La agencia estatal rusa TASS afirma que según el Kremlin, el hombre fue supuestamente reclutado por Ucrania a través de redes sociales. CNN mantiene esfuerzos para conocer la postura del gobierno ucraniano ante estas versiones. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que el gobierno no promueve ni facilita la vinculación de colombianos al ejército de Ucrania y que esas son decisiones voluntarias e individuales. No sabemos nada, no sabemos si en realidad es verdad el video que está ahí, él esté vivo o que haya pasado, pero que por favor nos digan algo, que no nos dejen así, que estamos viviendo una angustia muy dura, muy dura. Para CNN, Wilson Barco, Cali, Colombia. Rusia publicó un video que no les vamos a mostrar,
y asegura que detuvo a un ciudadano colombiano al que califican de presunto mercenario, quien estaría luchando para las fuerzas ucranianas. Vamos a Bogotá con Ilse Milena Borrero. Bueno, ahora me dicen que todavía no podemos ir a Bogotá. De acuerdo con la información entregada por la agencia de noticias oficial rusa TASS, el individuo habría sido detenido y él habría dicho que se vinculó para combatir por sueldo, que es lo que hacen los mercenarios, a favor de Ucrania, luego de ver videos en redes sociales, en la red social TikTok. El video difundido por la agencia estatal TASS muestra a este hombre, quien al parecer tendría un ojo hinchado, y relata que se encontraba ahí debido a un supuesto reclutamiento de mercenarios para luchar por el bando ucraniano que había visto en redes sociales. CNN no ha podido verificar de manera independiente las condiciones en las que fue grabado el video. Ahora sí vamos a Bogotá con Ilse Milena Borrero. Ilse, este es el caso de un colombiano quien presuntamente estaba como mercenario a favor de Ucrania, pero hay información de más colombianos participando en este conflicto. Así es, Juan Carlos. Se trata de Miguel Ángel Cárdenas Montilla, que es oriundo de Cali. En ese video que comentabas tú que difundió hoy la agencia estatal rusa TASS, pues aparece este hombre mostrando su pasaporte colombiano. Pero llega este video justamente, Juan Carlos, en el momento en el que el embajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras, hace apenas 2 días informó a través de su cuenta de X que ya son 51 el número de colombianos que han perdido la vida en esta guerra que se está llevando a cabo en el Donbass, allí entre Ucrania y Rusia. Dice el embajador Roy Barreras que se encontraba haciendo justamente los trámites de repatriación del último colombiano que habría perdido la vida hace apenas 3 días y que estos trámites los está adelantando gracias al apoyo de la Embajada de Polonia, que sirve de puente para lograr hacer todos estos trámites tan dolorosos de la repatriación. Dice Roy Barreras que no vayan a matar ni a matarse a una guerra ajena por dinero. Dice que es una trampa mortal y que pues es una pésima idea. Así que pues aquí en Colombia todavía las autoridades, particularmente en el caso este de que nos ocupa de Miguel Ángel Cárdenas, no hay un pronunciamiento todavía oficial. Estuvimos desde muy temprano contactando a la Cancillería aquí en Bogotá y nos dicen que no tienen todavía una información oficial sobre este caso de Cárdenas, de que haya sido, que se haya rendido y que esté en poder del ejército ruso, Juan Carlos. Think twice before coming to us, says this battalion commander of Ukraine's 3rd Assault Brigade. We are really tough. This is Ukraine's newest effort to solve a crippling manpower shortage on its front lines. CNN gained exclusive access inside a Ukrainian prison as inmates are given the chance to choose another path. The vetting process is stringent, and yet less than a month since President Zelensky signed the law allowing some prisoners to apply for early parole to join the armed forces, Ukraine's justice ministry says from almost 5,000 applicants, nearly 2,000 prisoners have been released to fight. Basic training already underway. For 28-year-old Dmytro, the decision was personal. Я прилетел две ракеты в дом. У меня было двое маленьких детей и была жена. Вот, и никого не осталось в живых. Я уже в это время отбывал наказание в Харьковске. Если я сюда пошел, то не только из-за мести, а из-за того, что есть еще окружающие люди, которые тоже от этого страдают. Ukraine is keen to differentiate its prison recruitment effort from that of Russia. The late Yevgeny Prigozhin drafting thousands of inmates into his Wagner paramilitary group. The so-called meat grinder assault on Bakhmut that cost thousands of lives. We selected the best prisoners we have and those who volunteered to participate in the mechanism. We passed them through all legal and healthcare checks.
The Justice Ministry says so far the experiment is going well. My understanding is that their morale is far better than any other conscripts. They receive good salary, respect, uniform, better living conditions. And yet, for some of these men who may be on the front lines by the end of summer, this was not an easy decision. Дуже переживають, скажу чесно, не підтримують. Не підтримують, тому що зараз ситуація важка на фронті, я це розумію. A chance to turn around their own fortunes, and they hope the fate of their country. Sebastian, CNN, London.